Tamaulipas, Eric Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, fue detenido como presunto responsable del homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. El Diablo fue capturado el viernes 12 de octubre en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, informó Irving Barrios Mojica, procurador de justicia. Barrios explicó que con la detención de Eric Leonel Villatoro Hernández, alias El Diablo, se logró la detención de todos los imputados en el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. ¿Quién era Miriam Elizabeth? La señora Miriam Rodríguez era representante del colectivo de desaparecidos en San Fernando. Su labor activista se intensificó cuando en 2012, un comando secuestró a su hija, Karen Salinas. Tras 2 años de búsqueda, el cadáver de la joven fue encontrado en una fosa clandestina. En mayo de 2017, un grupo de hombres armados acudió a casa de Miriam, en San Fernando, y le disparó. La activista murió cuando era trasladada al hospital. Los imputados. Slow, she